Bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno mis amores, como saben ya se acerca la época navideña, ya estamos a poquitos, poquitos, poquitos días para que pues llegue la Navidad. Y bueno, yo me animé después de mucho tiempo a hacer un maquillaje para ustedes. Espero que les guste muchísimo. Y bueno, pónganse cómodas y vamos a comenzar. Bueno, mis chicas, lo primero que vamos a usar es este primer de Smashbox. A mí me gusta, ya saben, aplicar siempre los productos así como los primers de los ojos y del rostro con mis manos. Eh, siento que se difuminan mejor por el calorcito corporal que tienen los dedos. Bueno, ya han visto un tutorial de maquillaje sobre mis cejas, así que bueno, este paso lo vamos a hacer súper rápido. Vamos a estar utilizando esta paleta de Chart que la amé, de verdad, de verdad es una de mis favoritas. Ah, vamos a estar utilizando colores como. Más blanquecinos o vainilla para este dar um, como matificar el ojo y tratar de que así se vea el maquillaje más limpio vamos a ir subiendo de gama de colores este de los más vainilla hasta los más cafecitos esta paleta de verdad tiene los mejores colores del mundo así que bueno vamos a ir marcando de a poquito nuestra cuenca ustedes como saben mi ojo es un ojo con barbado caído así que pues yo siempre este trato de hacer lo más marcado posible ahora Voy a pasarme a la paleta de Anastasia de uh, Renaissance. Uh, es una de mis favoritas por los tonos también. Y lo que voy a hacer es que con otra brochita voy a tomar este color como vino y lo voy a aplicar en mi uh, cuenca. Este. Cada ojo es diferente, mis amores, así que bueno, procuren ustedes ver la forma de su ojo para que pues les salga bien. Ahora, para marcar el cut crease, lo que yo hago es hacerme una uh, como manchita de corrector y uh, subir mi ojo o abrir mi ojo súper, súper bien y ahí se me va a marcar la línea en donde tiene que ir el corte de mi cut crease. Es así como lo hago y pues para mí se me hace más fácil por la forma de mi ojo. Ahora voy a tomar un, um, una sombra que tenga mucho mucho brillito me hubiese gustado tener un glitter para poder hacerlo como más dramático pero creo que no quedó mal lo voy a aplicar con esta brocha plana que vino en la paleta de smashbox bueno si ustedes tienen otra brocha sería mucho mejor ahora voy a estar utilizando para mi rostro esta base de kate bondi Amo esta base de altísima cobertura. Y voy a usar mi esponjita y la voy a humedecer con esta agua de rosas de Garnier. Um, a mí, en lo personal, me gustan más las esponjas. Esta es la. De Beauty Blender, y no sé por qué, pero siento como más cómoda um, difuminar mi maquillaje con esponjita a que con brocha. Bueno, en la parte de los ojos, lo voy a dejar libre para estar utilizando este corrector de Maybelline, que es mi favorito. Y bueno, con este corrector voy a quitar el exceso de maquillaje, pues que ustedes ven que quedó en el canto externo de mi ojo. Y ahora con la esponjita y la misma agua de rojo. Rosas, voy a estar difuminando el corrector para sellar todo lo que es productos en, en crema voy a estar utilizando este uh, polvo translúcido de laura mercier voy a utilizar este para mi, uh, para mis ojos y también voy a estar utilizando este de mac que es uh, un polvo pues con color que para que no se me vea tan Pálida, así que bueno, y con esta brocha que es súper, súper, súper gordita, la voy a estar aplicando por todo mi rostro. Ahora, para hacer un poco de contorno, voy a estar utilizando este uh, bronzer de Fit Me de, My, de Maybelline. Uh, y con esta brochita, pues de igual manera que es para contorno. Vamos a sonreír, nada de boca de pescadito. Ahora esta técnica de sonreír me sirve mejor para darme cuenta por dónde tiene que ir mi contorno. Voy a aplicarlo en mis uh, pómulos, un poquitito en mi frente y un poquitito en mi papada para ver si así, pues disimulamos los gorditos un poco. Ahora voy a estar utilizando un pincel más pequeñito para darle un poquito de contorno a mi nariz. Si ustedes no quieren hacer este paso, pues lo pueden omitir, pero si es que quieren que su maquillaje se vea como más, uh, no sé... No sé, un poco como más elaborado pueden hacerlo. Y ahora, pues eh, después que ya hicimos un poquito de baking en, nuestros, um, en nuestro rostro, lo vamos a retirar con una brocha limpia. Y para el blush o rubor, voy a estar utilizando este de NYX, um, que por el color del aro no se ve bien, pero es súper rojito. Y lo voy a estar aplicando en mis pómulos. Ahora, para iluminar este maquillaje, pues es lo que menos puede faltar, mis chicas. Voy a estar utilizando este Glow Glow de Anastasia. Vienen cuatro tonos diferentes y bueno, lo voy a estar aplicando. La verdad, eh, me gusta exagerar mucho. Sentía que no se veía mucho, así que tomé tres diferentes y los mezclé. Y bueno, ahí fui viendo pues cómo se me iba uh, quedando. A mí me gusta muchísimo que se me vea el Glow. Y bueno, este sí se notaba, pero no como yo quería que se vea. Y luego después agarré uno. De color dorado que trae este Cuarteto de, de Highliner, creo que dije glitter De Highliner ah, Y este fue el perfecto Para este Mis ojos Voy a estar utilizando estas uh, pestañas de Ardel, que vienen tres, son diferentes, y de labial este de Niagara. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Como vieron, es un maquillaje súper fácil. Realmente siempre, casi siempre, utilizo los mismos tonos de maquillaje. Uh, soy como que un poco miedosa para utilizar colores súper fuertes o verdes, naranjas, amarillos, no sé, me da miedo. Pero bueno, espero que hayan disfrutado mucho este maquillaje, que tengan una hermosa y linda Navidad junto a sus seres queridos. Las quiero muchísimo, no se olviden de regalarme un like si les gustó este video, compártelo con todos tus amigos, no te olvides que tengo redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat donde puedes seguirme. Todos los links están aquí abajo en la cajita de descripción. Y bueno, conmigo mis amores será hasta un próximo video. Besos.